Muy buenas noches, les saluda Ángela Jiménez. A nombre del Consejo Regional Lima, agradecemos y les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que están conectados a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional Lima. El día de hoy nos reunimos para llevar a cabo el webinar Criterios de Estructuración en Vivienda Social a cargo del maestro en ciencias, ingeniero Adolfo Gálvez Villacorta. Luego continuaremos con una charla técnica denominada Soluciones Innovadoras para Vivienda Social, que está a cargo de la empresa MAPEI, que en representación se encuentra con nosotros el ingeniero Gustavo Sanabria, jefe comercial de MAPEI, quien son auspiciadores del proyecto Valora Nuestro Barrio y padrino de estas iniciativas del CAP Regional Lima. Agradecemos a nuestro panel que nos acompaña el día de hoy, a nuestros directivos de la Regional Lima, expositores, especialistas en el tema. Muchas gracias por su presencia. A continuación, para dar inicio ya a este evento, cedo la palabra al arquitecto Alberto Champion, vicedecano Regional Lima y director regional de Asuntos Tecnológicos. Adelante, arquitecto, bienvenido. Buenas noches con todos, todos los arquitectos participantes, al ingeniero Adolfo Gálvez, agradecerle desde ya su tiempo, ¿no? Y sus conocimientos que nos los va a transmitir. Esperemos de que estos les sean útiles a todos. Le agradezco nuevamente, ingeniero Gálvez, usted es una persona ocupada, ha construido muchos edificios y sus enseñanzas van a ser bastante útiles. Bueno, yo creo que no hay más cosas que decir. Y Angelita, te dejo para que le des la palabra al ingeniero Álvarez. Sí, justo este ingeniero me va a permitir presentarlo, así que me da un ratito para compartir pantalla. Bueno, esta lámina es para presentar al ingeniero Adolfo Gálvez. Él es ingeniero civil especializado en vivienda de interés social, habiendo desarrollado proyectos en Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, en condiciones de suelo arenoso. Desarrollo de optimizaciones estructurales que permitan ahorros significativos. Él fue ganador de la primera edición del Premio Graña y Montero de Investigación en Ingeniería Peruana en el 2010 sobre vivienda social con muros de ductibilidad limitada en hormigón armado. Así que el objetivo de este webinar es tratar acerca de los criterios estructurales en el diseño de proyectos arquitectónicos de vivienda de interés social. Así que estaremos anunciando por el chat algunas dudas que hemos recibido de nuestros participantes, así que estaremos atentos también para sus preguntas. Así que, ingeniero, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Así que le doy el espacio. Adelante. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Listo. Un gusto estar con tanto profesional. Beto, muy amable por tus palabras. Un placer colaborar. Gracias. Efectivamente, yo soy desarrollador inmobiliario hace más de 40 años. Pero me he dado tiempo para dedicarme a la ingeniería estructural, a la investigación y específicamente orientado al tema de las viviendas de interés social. ¿Cómo nace este interés? Vamos a hacer primero una pequeña historia, muy rápida. Después del fenómeno del Niño de 1998, que afectó severamente varias regiones del país, en la zona de Ica, una institución de esa época, el Banco de Materiales, se dedicó a implementar proyectos sociales muy interesantes. Y por X razones, yo conocí al presidente del directorio. Conversando un día, preguntó: oye, ¿qué se puede ofertar que sea barato y seguro para esta gente? Porque existía ya el conocimiento de que la albañilería informal podría ser riesgosa cuando se hace en autoconstrucción. Entonces, con apoyo del sector privado y también del BANMAT, se realizaron investigaciones en el CIMIT de la UNI, haciendo ensayos a escala natural en vivienda de 1 y 2 niveles.
Ahí tienen ustedes las fotos. La mayor parte de la inversión salió de el bolsillo de quien les habla, pero también hubo apoyo de algunas empresas y alguna institución. Fue un proyecto muy interesante que demostró que estas casitas, módulos, como le llaman, se podían hacer rápidamente, son seguras, y yo recuerdo que en el año 99, por ahí, cuando se empezaron a construir, porque al final se construyeron algunos miles de estas casas, la gente se asustaba porque no veía ni columnas ni vigas, puesto que la idiosincrasia de nuestros compatriotas estaba orientada a la albañilería confinada. Esta fue la primera casita que se hizo. Esta señora vivía en esa choza y junto con su pareja y unos vecinos, en una semana, el banco les prestó dinero. Dentro de ese dinero estaba la mano de obra de la construcción. Ellos trabajaron la construcción, construyeron su casa y se mudaron. Y posteriormente un amigo, también arquitecto, que trabaja en productos similares. Después del terremoto de Ica del 2007, visitó a la señora. Disculpen si no sale el sonido. Se supone que debería salir. Pero la señora está describiendo que no hubo ningún problema con su vivienda y que estaba contenta con ella y que sus vecinos que tuvieron viviendas similares, nadie salió afectado. Y que aquellos vecinos que no tuvieron viviendas de este tipo o las hicieron con albañilería o con adobe, sufrieron daños, ¿no? Eso fue una prueba de fuego de estas viviendas. Nosotros después hemos recorrido la zona y efectivamente el comportamiento de este tipo de estructura es muy, perdón, es muy alentador. Posteriormente, dentro de mi desarrollo como ingeniero estructural y como promotor inmobiliario, lancé esto que después se llamó muros de ductilidad limitada y empecé a hacer edificios con muros de ductilidad limitada que tenían bastante aceptación, fue todo un boom, mucha gente tomó la idea, muchos colegas desarrollaron cosas similares, en 5 pisos, 10 pisos, 15 pisos, se puede discutir si estructuralmente eso era adecuado o no, pero ese es otro tema. Pero lo cierto es que en su momento ayudó por la rapidez, por la economía, al desarrollo inmobiliario. Han pasado 20 y tantos años y en ese proceso el análisis y el diseño de estas estructuras ha ido progresando porque el software con el que uno trabaja y el hardware que uno usa ha avanzado muchísimo. En simultáneo, el ministerio también, a través de artículos específicos en la norma de 030, la sismo resistente, a la E050, suelos y sustentaciones, y la E060, concreto armado, regulan estas edificaciones, tanto a nivel de vivienda unifamiliar de 1 y 2 niveles, o multifamiliar también de 1 y 2 niveles,
cuanto a nivel de edificaciones de 5 pisos, 8 pisos, etcétera. Y aquí quiero compartir con ustedes la idea siguiente, ¿no? No son estructuras complejas, ni arquitectónicamente ni estructuralmente. Son estructuras muy simples, pero tienen la característica de que son repetitivas y se replican en una urbanización un gran número de veces. Yo he desarrollado como ingeniero estructural algo más de 50 proyectos para distintos urbanizadores, y hay urbanizaciones desde 300 unidades hasta 1.700 unidades. Y las repiten igualito, ¿no? Entonces, los procesos constructivos se van haciendo más eficientes y, por lo tanto, es un reto, desde el punto de vista estructural, modelar usando herramientas avanzadas para poder ahorrar hasta un estribo. Un estribo en una vivienda no es nada. Un estribo en 2.000 viviendas son 2.000 estribos. Y eso son algunas toneladas. ¿Cuál es la característica típica de estas viviendas de interés social para techo propio? Y un poco más grandes las que usan para mi vivienda. Suelen tener, por lo que yo veo con los amigos promotores, más o menos unos 25 metros de área construida. Algunos tienen 30, otros tienen 23, pero para el producto inmobiliario al que van orientados, giran alrededor de los 25 metros. Y el primer nivel, casi existe el consenso, o por lo menos la mayoría de los promotores hacen con muros delgados, y algunos promotores dejan proyectado para el segundo nivel en albañilería confinada, otros hacen los dos niveles en muros delgados, y otros no dejan nada, solamente los muros delgados del primer nivel. Pero en todo caso, las viviendas siempre están concebidas estructuralmente para soportar, se los digo acá entre amigos, 3 pisos tranquilamente. ¿Ok? Y ya los desarrollos arquitectónicos no dejan acceso a la azotea, o cuando son mi vivienda sí dejan acceso a la azotea, pero eso ya son otros criterios que no tienen carácter estructural. ¿Cómo es esto de los criterios estructurales? En la actualidad, podemos ir desde un modelo muy simple hasta modelos más complejos, dependiendo de la expertise de su ingeniero estructural, del software que maneja y de las computadoras que usa. Ustedes pueden ahora hasta diseñar los estribos de las columnas o los tirantes de confinamiento. Pueden ver hasta el acero de temperatura del aligerado. O pueden también modelar hasta el suelo que soporta la estructura. Y ese es el cambio más importante que se da en este tipo de vivienda. Y hay niveles intermedios. Pueden simular el suelo como si fueran interfaces, que es lo que hacen todos los colegas, o la mayoría de ellos con el SAP, el ETAPS. O pueden no simular el suelo y considerar que la vivienda está empotrada en la base. Y cada una de esas decisiones tiene un costo para la vivienda. Si solamente van a hacerse pocas viviendas, lo más simple y lo más sencillo es lo adecuado. Si van a hacer miles de viviendas o más de 400 o 500,
iguales, entonces hay un ahorro importante si uno va de la mano con la arquitectura a procedimientos sofisticados de modelamiento. Un comentario de tipo estructural. De acuerdo a la norma E030, si aplicamos el criterio, una vivienda de este tipo que pesa, incluyendo su carga viva, unos 300 kilonewtons, va a tomar una carga lateral de sismo, que suele ser la demanda que controla, del orden de los 150 kilonewtons. En la próxima diapositiva vamos a ver por qué hablar de estos números, porque la idea es que esto sea una conversación más que hablar de números. ¿Ok? Si nosotros vamos desde una modelación simple hasta una modelación compleja, hay la posibilidad de ahorrar un 10% en concreto de la vivienda y no menos de un 35% en el acero de refuerzo. En una vivienda de 25 metros cuadrados de planta, eso significa que ustedes pueden ahorrar 250 kilos de acero. Si son 1000 viviendas, son 250 toneladas. Si son 1000 viviendas, son 1000 metros cúbicos de concreto que se ahorran. Entonces, es la economía de escala la que justifica el ser sofisticado. Entonces podemos ir desde lo más barato, simple, conservador y teórico. Y decimos teórico porque es importante que entre profesionales conversemos. Es teórico porque nuestros reglamentos son suposiciones y tienen limitaciones, ¿no? Cuando yo también soy profesor, aunque creo que ya por los 70 años debo salir en la maestría de estructuras de la UNI desde hace 20 años. Y siempre le digo lo mismo a mis alumnos y a mis colegas, ¿no? Cuando echamos números como loquitos y decimos esto se va a desplazar 8.3 milímetros porque la norma dice eso, sonriamos. Porque de lo único que podemos estar seguros es que cuando venga un sismo, el desplazamiento no va a ser el que dice la norma. Pueden estar seguros de eso. Puede ser más, puede ser menos, pero el de la norma, no. Entonces, ese es el espectro en el que nos movemos y lo que quiero compartir con ustedes son algunas sugerencias para que en los conceptos arquitectónicos que ustedes usen dentro de los servicios que dan a los desarrolladores inmobiliarios, se sirvan considerarlos. No son recetas mágicas. La idea es ver qué pasa si ustedes deciden usar alféizares sólidos con los muros o si deciden incluir dinteles o ¿qué pasa si no toman en cuenta que la platea de cimentación puede usarse como contrapiso y cosas así que arquitectónicamente tal vez no tengan mucho impacto, pero en el momento en que se modela la estructura y se replica un número importante de veces, tiene un impacto muy grande en el resultado económico del negocio del desarrollador inmobiliario. Y como de un modo u otro son nuestros clientes, a veces es conveniente coordinar y tratar de que esto sea fluido y conveniente para todos. Porque mientras más proyectos hagan ellos, más necesitan de los servicios profesionales de ustedes
y ustedes a su vez más necesitan de los servicios profesionales de otros primos, como le digo yo, de la ingeniería, ¿no? Que van de la mano, por supuesto, con los que lideran los proyectos, que son los arquitectos. En vivienda social, los materiales predominantes los podríamos dividir entre formales e informales. Esto es solamente para tener una visión de lo que hay normalmente en el mercado. En los formales tenemos de albañilería, que puede ser con bloques de concreto o con ladrillos de arcilla. Tenemos de concreto con los muritos delgados o muros de ductilidad limitada. Todavía se siguen haciendo muchas viviendas de interés social en adobe. Y también hay en el medio sistemas constructivos no convencionales. De acuerdo a lo que conozco en el medio, todavía ninguno de estos sistemas constructivos no convencionales, que son muy interesantes y que van de la mano con la industrialización del sector, ha pegado. ¿Por qué? No lo sé, ciencia cierta. Lo cierto es que ha habido algunos intentos, en algunos casos ha tenido cierta aceptación, en otros no tanto. Y bueno, están los informales, ¿no? Que son básicamente de adobe o pirca, y de albañilería usando ladrillo artesanal o ladrillo pandereta. Aunque la norma lo prohíbe, pero eso es lo que usa la gente. Es una realidad. Nos guste o no nos guste. Les mencioné en un slide anterior de que la fuerza lateral de un sismo en una de estas viviendas de dos pisos es del orden de los 150 kilonewtons. Hay muchos ensayos que han realizado las universidades, tanto la UNI como la Católica, y ahora hay otras universidades que ya están teniendo laboratorios de estructuras, que por lo tanto también van a empezar a ensayar, en muros, que los ensayan por demandas cíclicas de desplazamiento. Y este es un compendio de lo que uno espera que salgan en esos ensayos. Estas son curvas en las que graficamos el desplazamiento en la parte superior del muro versus la reacción en la base. Y eso a nosotros los ingenieros estructurales nos permite ver la capacidad de resistencia del sistema, su capacidad de disipar energía, es decir, cómo se va a comportar frente a un sismo, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes, si usáramos en edificios, es decir, cuando el muro toma carga vertical fuerte, esto en amarillo, que estamos aquí con el mouse, es un muro de ductilidad limitada. Un murito de 2,20 m, 2,30 m de largo, toma hasta casi 400 kilonewtons. Un murito de 2,20 m. Si es de albañilería, también 300, 400 kilonewtons. Y si es en pandereta, alrededor de 100. Y si esos mismos muros están actuando en una vivienda de uno o dos niveles, es decir, con nula o poca carga axial, entonces toman menos. Toman 250, los otros toman 70, 80, pero lo que sacamos en claro de esto, porque los ensayos lo demuestran, es que todo el terremoto que la norma pide que la casa resista, lo pueden conseguir con un muro de 2,30 m de largo.
¿Y todos los demás muros? Si no estuvieran, no pasa nada. La casa camina, soporta. Entonces, eso es algo muy importante para ustedes, entender de que hay todo un mundo por desarrollar en arquitectura y en conceptos que no tiene por qué estar limitado por la necesidad de muros para defender a la casa de los sismos. Porque las casitas de interés social están sobradas en ese aspecto. Un solo muro de 260 de longitud toma todo el cortante que la norma exige. Pero también debemos tener en claro que ese no es el único criterio a considerar. Estos ensayos son hechos en laboratorios de calidad controlada, materiales adecuados, procedimientos constructivos adecuados. En la informalidad, hemos encontrado de que las curvas, y no es materia de la charla, las curvas son bastante inferiores a estas cuando se hacen con criterio informal. Y es ahí donde viene el riesgo. Por eso es que nosotros acuñamos el término de que la informalidad es cara y mata. Y eso es a lo que nos enfrentamos. Para el día que, igual que en el 2007, la naturaleza nos tome un examen. La primera parte a considerar en una vivienda de interés social de muros de ductilidad limitada, porque nosotros nos centramos en ese criterio, es que estas viviendas son más económicas y muy robustas si se trabajan con plateas de cimentación y la norma exige en esos casos que se usen vigas de borde. Esto normalmente no aparece en la arquitectura. Sin embargo, esta platea puede ser su falso piso y ya no necesitan especificar otro falso piso adicional. ¿Y qué espesor pueden salir de estas plateas? Alrededor de 10 centímetros, 7, 8, 9, 10, 11, depende del suelo, depende de las luces. Las luces entre los ambientes, en los ambientes. Depende si los ambientes son rectangulares, si quitaron un muro por ahí y entonces es un ambiente en L, todo eso va sumando demandas y va subiendo espesores, y al subir los espesores, va requiriendo más refuerzo. Son más caros. ¿Ok? Miren ustedes una vivienda en la cual hemos ocultado el techo, la losa del primer nivel, solo hemos dejado los muros y las vigas de cimentación. Y también hemos ocultado la platea para que se vean las vigas. En este caso, los alféizares, como ingeniero estructural, hemos dejado una junta y no son solidarios con el muro, por lo tanto uno no los modela, porque ya no aportan capacidad estructural. En el de la derecha, hemos dejado los alféizares. ¿Por qué? Porque no se ha dejado esa junta, se basea monolíticamente con el resto de los elementos y por lo tanto sí tiene capacidad estructural. Pero el que estén o no estén esos alféizares deja luces sobre la viga de cimentación. Y esas luces, ¿cómo se traducen? Frente a un sismo, en momentos en la viga de cimentación, ¿ok? Más grandes en un caso
cuando no consideran los alféizares y más pequeños en el otro. Y si ustedes echan sus números, ir de aquí para acá significa pasar de varillas de 6 milímetros a varillas de 8 milímetros. Y si vemos el cortante, significa usar estribos cada 20 o estribos cada 60. Entonces, el decidir si pongo los alféizares o no los pongo, es decir, si yo como arquitecto indico que deben ser monolíticos o no deben ser monolíticos con los muros, se traduce en mayores costos en la viga de cimentación. ¿Y eso qué significa para cuantificarlo? Porque creo que es interesante compartir esa estadística. Una vivienda diseñada con los procedimientos más simples les va a requerir más o menos unos 25 kilos de acero por metro cuadrado de aratechado. Y una vivienda al pelo le significa más o menos 16 kilos de acero por metro cuadrado de aratechado. Son 9 kilos por metro cuadrado de diferencia. ¿Y esos 9 kilos de dónde salen? Salen de estos criterios y salen de cómo modelo, analizo y diseño. Ahí la importancia de que el arquitecto decida. Y como él es el que especifica, él es el que dice cómo es la vivienda, tiene que conocer que sus decisiones impactan incluso en lo que está enterrado en el suelo. En cambio, la losa de la platea le da lo mismo si ustedes dejan los alféizares o no los dejan. No nota la diferencia. Entonces, ese es un punto. ¿Significa eso que debo siempre dejar los alféizares? No, porque vamos a ver más adelante, el tener alféizares y dinteles hace que los muros trabajen más. Y entonces a veces lo que uno ahorra en la cimentación se le va en los muros. Pero entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que ustedes coordinen con su cliente, con sus profesionales, para que en función del tipo de suelo se vea en cada caso qué es más conveniente: dejar los alféizares aislados, dejar los monolíticos con los muros, usar dinteles, no usarlos, etc. Y eso fácilmente significa unos 2 o 3 kilos por metro cuadrado más o menos. Ahora vamos a ver el tema en los muros. Hay muros en los que el alféizar está monolítico y existe un dintel. Y por si acaso, en las viviendas de interés social, los dinteles estructuralmente no son necesarios. Pero muchas veces, arquitectónicamente, son especificados. Son decisiones del profesional que maneja el proyecto. Y esas decisiones inciden en los costos. Este es un extremo del muro, un muro típico de más o menos 3 metros de largo y 2,60 de alto. Y este es el otro extremo del muro, sin alféizares, monolíticos y sin dinteles. En el fondo estos son dos muros más cortos. Y este es un solo muro con un hueco al medio. La estructura lo siente así. Este muro, que es robusto con un hueco al medio, si lo sometemos a un ensayo como los que vimos antes, va a tomar 100 kilonewtons, va a disipar energía y va a funcionar. Bien. ¿Y cómo reacciona? Es importante ver
¿Cómo reacciona ante la demanda de los sismos? Porque ahí aprendemos cuál es el impacto de que el Alféizar sea monolítico o no. Y el impacto está en que aquí hay concentraciones de esfuerzos. Y cuando venga un sismo, en la parte en la que el muro se va a dañar, porque se va a agrietar, y si el sismo es muy severo y no está adecuadamente reforzado, se va a cizallar. Ese es el impacto de tener el Alféizar monolítico con los otros segmentos. Aquí es negativo para el muro, pero es positivo para la viga de cimentación. Pero así es. Si ahora aislamos el Alféizar y dejamos el dintel, la curva es distinta, es un poco más chata, pero sigue disipando energía y sigue teniendo capacidad de deformación. ¿Y cómo se comporta? Ante la misma demanda. Aquí ya no hay esas concentraciones de esfuerzo porque sencillamente hemos aislado el Alféizar. Entonces aquí estos muros están más aliviados. Aquí hay un poquito de demanda, pero los muros están más aliviados. Y ahora, cuando este muro falle, va a fallar por aplastamiento en los talones y después por un cizallamiento en la base, que es como todos los ensayos de ductilidad limitada en las diversas universidades no muestran que fallan los muros. Y cuando quitamos el dintel y aislamos el Alféizar, es decir, en el fondo tenemos dos muros independientes que van a estar amarrados arriba por la losa, que aquí no le hemos puesto para hacer más claro el ejemplo. Este murito resiste menos. ¿Recuerdan que el otro resistía como 100? Este resiste como 50. ¿Y qué le pasa a este murito? Poco. Como es más flexible, no es tan rígido, no atrae muchas fuerzas, no se va a dañar mucho. Moraleja. Dependiendo dónde van a edificar la vivienda de interés social, el tipo de suelo, para eso está el ingeniero de mecánica de suelos, ustedes pueden decidir si hago monolítico o no, en función de qué respuestas voy a esperar para mi viga de cimentación y para mis muros. Y eso que arquitectónicamente puede parecer no tener mucha incidencia en el proyecto, cuando se hace el diseño estructural, significa dinero. Y si son 1,000 casas, significa decenas de toneladas de acero, más o menos. En estos muros de ductilidad limitada, una gran limitante es que se fisuran. Cuando ya lo entregaron, muchas veces el arquitecto ni se entera porque no está dentro de su competencia, pero el ingeniero estructural es llamado, ahora con todo lo que Indecopi ha legislado, hay una gran responsabilidad en los servicios postventa y en el comportamiento postventa de las edificaciones que uno construye o diseña o vende. Y en la contracción por secado, que es el fenómeno que de todas maneras se presenta en el concreto, porque el concreto se endurece por un proceso
químico, pierde agua y tiende a encogerse. Y eso es lo que hace que las fisuras aparezcan. Es decir, es imposible evitar que estas estructuras o cualquier estructura de concreto se fisure. Pero podemos tener algunas estrategias para tratar de mitigar esas fisuras. Miren cómo se fisura en el tiempo este muro que tiene alféizar y dintel. Esto es un escenario de más o menos un año. No sé si alcanzan a ver acá, cada uno de estos numeritos es un día. Este murito va a tender a agrietarse aquí, también aquí y aquí, en las esquinas. ¿Por qué? Porque este es más rígido, lo jala, y este es más delgado, más corto, cede, y entonces se agrieta aquí. Entonces, desde el punto de vista de contracción por secado, los muros, no es conveniente que los alféizares sean monolíticos. Y tampoco es conveniente tener dinteles. Y nos vamos al otro extremo, alféizar aislado y sin dintel. No va a haber problemas acá. No va a haber problemas acá. Como siempre, la contracción se va a manifestar por fisuras en la parte en la que está restringida, ya sea la cimentación o sea la losa del techo, pero son menores. ¿Qué significa esto? Si el promotor no sabe defenderse, Indecopi le va a decir que la fisura tiene carácter estructural. Por lo tanto, 9 años después de que entregó la vivienda, tiene que ir a arreglarla. Eso no es juego. Y eso depende de cómo se especifican estos pequeños detalles. Imagínense, 9 años después, porque la obligación de responder por temas de origen estructural son 10 años después de la conformidad de obra. Cuando no son de origen estructural, tiene que ir un año. Por eso es que muchos promotores usan pinturas elastoméricas, algunos empapelan, y hay toda una serie de detalles que encarecen para evitar que este tema cosmético, que es una realidad, los perjudique. Como ven ustedes, hay cosas que son positivas para los muros, pero negativas para la cimentación, o viceversa. Y nuevamente reitero, eso debe resolverse en el equipo. Y en ese equipo, el ingeniero de suelos y el ingeniero estructural tienen que dar información al que lidera el proyecto, que es el arquitecto, para ver qué decisión toma él. Y esas son las sugerencias que uno puede hacer. Finalmente, quien decide será el arquitecto con su cliente, que es el urbanizador. Pero hay formas de decidir de tal modo que son más convenientes que otras. ¿Y qué pasa con las losas de piso? También suelen ser de 10 centímetros de espesor o menos,
Nosotros hemos diseñado viviendas hasta de 5 centímetros de espesor y funciona muy bien. En Arequipa hay un grupo de viviendas que hizo el Banco de Materiales. Lástima que le hice un sitio donde no hay luz ni agua, así que algunas están ocupadas y otras no. Pero eran todos en muros de 5 centímetros de espesor, con losas de 5 centímetros de espesor. Ahora, por cierto, eso tiene un límite, y el límite lo define la arquitectura, porque ya ahí hay criterios de aislamiento térmico o aislamiento sonoro, que estructuralmente no los tomamos en cuenta, pero que el que maneje el proyecto debe tenerlo presente, ¿no? Y en las losas, ya no he hecho más gráfico para no estar haciendo tanta figurita que se mueva. Si ustedes ponen los dinteles y las losas de entrepiso son delgadas, el dintel va a rigidizar el borde de la losa. Por lo tanto, la losa va a trabajar más en flexión y va a requerir más refuerzo. Si ustedes no ponen los dinteles, la losa va a funcionar más bien como una membrana. No va a tomar flexión, solamente va a tomar tracción, y eso lo toman las varillas de refuerzo, y por lo tanto requiere menos refuerzo. Es decir, en el caso de las losas, los dinteles las encarecen. ¿Cuánto? Un kilito por metro cuadrado, más o menos. El crecimiento progresivo. Es muy interesante poner la ventana a continuación de esta ventana, pero como esta es albañilería confinada, como ustedes comprenderán, en este segmento de acá no voy a poder confinar, porque es muy corto. Tal vez sería conveniente evaluar si es que la ventana la puedo poner en un extremo, y de tal manera que este segmento se hace más largo, y por lo tanto sí lo puedo confinar, y voy a tener los muros que necesito para darle seguridad a la vivienda. No sé cuán factible sea eso, si es que una ventana puede ir un poco más a un extremo o al otro, pero eso tiene un impacto en la seguridad de la vivienda. Sobre todo porque la gente que hace su segundo piso no la hace con ningún arquitecto ni con ningún ingeniero. La hacen ellos solos, y ahí el diseño tiene que ser conservador. Esos diseños no se optimizan porque uno no sabe qué tipo de ladrillo van a poner. Uno no sabe cuánto va a tener el concreto de esos tirantes de confinamiento. Porque si bien le ponen 8 bolsas de cemento y lo vacían con lata, eso significa que le ponen bastante agua, porque si no, no puede sacudir la lata y el latero se queja. Unicom hizo un estudio de eso. Unicom sacaba 175 kilos con el equivalente a 5 bolsas de cemento o algo así. Y en los conos usaban entre 8 y 10 bolsas de cemento para sacar 100 kilos de resistencia. Por eso es que la informalidad es cara. Y si encima resiste menos, el día que venga el terremoto, que va a venir de todas maneras, va a matar. Entonces, para el crecimiento progresivo, en los casos en los que la arquitectura lo incluya, porque hay casos en los que no los incluye, es importante que haya continuidad de muros, es decir, muro sobre muro. Y es importante también que permitan que los segmentos de albañilería que van a existir en el segundo nivel tengan un ancho adecuado que permita ponerle los tirantes de confinamiento. Esos son lo que llamamos columnas de confinamiento. Son tirantes realmente, trabajan a tracción. Y tienen mínimo una sección de 20 centímetros. Necesito uno en el arranque, otro en el final, son 40. Y si yo tengo un segmento de 60,
o 70, voy a poner ladrillos de 30 centímetros de muro. O sea, no tiene sentido. Entonces lo que pasa es que no le ponen el confinamiento. Y si no le ponen el confinamiento, no hemos mostrado ensayos, pero los ensayos demuestran de que resiste pues bastante menos que cuando está confinado. Y bastante menos significa 5, 6, 7 veces menos. ¿Qué sugerencias hay para cuando hay crecimiento progresivo para la escalera? Lo ideal sería que la escalera sea externa. Algunas veces en algunos proyectos la especifican interna y eso obliga a que el comprador rompa techos, pique muros y haga una carnicería con la estructura, ¿no? Mi sugerencia es que en lo posible la hagan externa. Y al hacerla externa hay que dejar la junta respectiva. Un centímetro es suficiente. No necesitan más. Y eso se resuelve con un tapajunta. Muy simple. Y las escaleras, la gente la va a estructurar con sus columnas en los extremos y su albañilería. Todos los maestros de obra saben hacer una escalera. No hay mucha ciencia ahí. En muchas urbanizaciones no hacen unimódulos, es decir, una sola vivienda, sino que hacen conjuntos de 2, 3, 4, hasta 5, he visto. Y cuando están concebidos para un crecimiento progresivo y para evitar carnicerías en la estructura, es conveniente que tengan presente de que el dueño de esta vivienda, su segundo piso, no lo va a hacer al mismo tiempo que el dueño de esta vivienda, su segundo piso. Entonces eso lleva a desarrollar detalles estructurales de este tipo con el fin de que este muro no sea medianero. Porque hacer un muro medianero en esas edificaciones es solamente generar problemas al usuario. Entonces, en la arquitectura hay que tomar en cuenta ese detalle de que en el crecimiento progresivo no debe haber muros medianeros. Eso es algo que ayuda a que la gente tenga menos conflictos después. Y si ensayáramos toda la casa con albañilería, perdón, con dinteles y alféizares, o sin dinteles y sin alféizares, la misma casa, veríamos que se comporta así. Y como hemos visto, esta casa de la izquierda es mucho más rígida, toma más fuerza sus muros, va a tener mayores problemas de contracción por secado. La casa de la derecha, no. Los colores no significan que falla, significa nada más que hay mayores deformaciones en esa parte, ¿no? Entonces, el comportamiento global es muy similar al comportamiento de cada muro que se ensaya. Y en el tema de la contracción, ¿cómo es? Pero ustedes van a tener tendencia a agrietarse aquí, aquí y acá, aquí menos. Es similar al caso que ya hemos visto, ¿no? Un poco más complejo porque interactúan y aquí no estamos considerando o no estamos mostrando la interacción de los muros perpendiculares. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias
arquitectos. Las viviendas más robustas frente a los sismos. Y hoy, ayer hubo un sismo en Sullana, hace un año hubo otro sismo en Sullana de magnitud 6.1. Estos son sismos interesantes y bueno, da mucho gusto que tus clientes lo llamen a uno y le digan, uy, no pasó nada con las casitas. Qué bien, porque no va a pasar nada. Estas casitas son muy rígidas, tienen periodos de vibración muy cortos, 0.05, no llegan ni a un décimo de segundo, entonces se mueven como cuerpo rígido. Es como si vivieran dentro de una cisterna. No hay desplazamiento relativo sensible entre el techo y la cimentación, lo que no ocurre con la albañilería. Entonces, lo que se acostumbra a hacer son espesores de 10 centímetros en los muros, en la cimentación platea alrededor de 10 y vigas de cimentación, porque la norma lo exige. Y eso depende del suelo, y eso significa coordinar con el cliente que le diga a su ingeniero de suelos, oye, ¿qué tipo de suelo tengo? ¿Qué características? ¿Cómo es? Y ahí interviene el ingeniero estructural y te dice, no, mira, en este proyecto tienes un suelo arenoso con una potencia de 10 metros, es un suelo pobre de gradación, un SP, por favor, aquí, no pongas dinteles, no, pero que el dintel es bonito para la arquitectura, sí, pero eso le va a costar tanto más al cliente. Y es que sea el cliente el que decida. Pero esa es la forma de interactuar en el objetivo de que el proyecto sea más eficiente. Y en algunos casos, si los suelos son de otro tipo, arcillosos o limos, qué sé yo, de repente da lo mismo que tengan dinteles o no. O da lo mismo que los alféizares estén aislados o no. Cada caso es distinto. Las losas, también alrededor de 10 centímetros. En las losas sí es claro que si uno no pone dinteles, las losas salen más económicas. En el crecimiento progresivo, ya lo hemos conversado, las escaleras exteriores, y como dijimos cuando comenzamos esta charla, estas estructuras son muy simples, la arquitectura es muy simple. Creo que el aporte más interesante que pueden ustedes encontrar es que hay mucho por profesionalmente desarrollar. No necesitamos tantos muros. Hay que investigar, se debe investigar cuánto muro es lo que realmente necesito y qué material uso, shortcrete sobre poliuretano o sobre algún otro tipo de plástico o qué sé yo. Hay mucho por investigar. Pero si las hacemos con 3 muros de 5 metros de largo en un sentido y 4 muros de 3 metros de largo en el otro sentido, miren, la casa no le va a pasar nada. Pero con ciertos detalles ustedes pueden hacer que esa construcción sea 15, 20% más barata. Y finalmente es importante hacerle siempre presente al cliente, ¿no? Estas estructuras se fisuran. Es inevitable que se fisuren. Es la naturaleza del concreto. Y como el concreto no resiste casi tracción, es por eso que es concreto armado. Para eso ponemos las varillas de acero. Pero antes de que la varilla trabaje, el concreto se tiene que fisurar. Cuando el concreto se fisura, el acero trabaja. Si no, no trabaja. Y su cliente tiene que saber que eso va a ocurrir y tiene que saber que eso no es de carácter estructural
para que no le hagan su vida a cuadritos durante los siguientes 10 años, ¿no? Gracias. Si hay preguntas, con el mayor gusto trataré de responderlas. Quedo a disposición de ustedes. Sí, justo, ingeniero, hay unas preguntas. A ver, tengo dos manitos levantadas. Le voy dando el pase y de ahí vamos con las preguntas en escrito. O si no, los que han realizado por el chat pueden levantar la mano y las hacen mejor directo, ¿no? A usted. Entonces, Milagros Villafini. A ver, ingeniero. No sé si estamos Milagros en... ¿Ya está el micro activado, Milagros? Buenas noches. Buenas noches. Está Carlos, ¿no? Carlos. Bernabé, sí. A ver, sí, adelante. Puede realizar su pregunta. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero Adolfo. Una consulta. El proyecto de la casa azul que mostró de una señora con sus dos hijitos, ¿ese proyecto en cuántas casas consistía? El banco de materiales, le explico cómo era. Quien sabe más de eso es un arquitecto, porque eso lo manejaba a nivel proyecto el arquitecto Luis Custodio, pero yo trabajé ad honorem, por supuesto, hombro con hombro con Lucho cuando se lanzó eso. Eran, a ver, juntaban 30 personas o algo así, les aprobaban un crédito del orden de los 5.500, 6.000 soles. Las personas tenían que tener su terreno y el banco compraba los materiales directamente a una ferretería. La gente hacía autoconstrucción y le pagaban, no los jornales de construcción porque no daba para eso, pero ganaban plata por construir su casa. Y eran grupos de 30 unidades. Y así hicieron en La Tinguiña, en Ica. Ahí están, miles. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ingeniero, hay unas preguntas que están, a ver, justo están levantando la mano ahorita. A ver, Julio Vega, a ver si le pueden activar, por favor, el audio. Adelante, Julio. Buenas noches, ingeniero. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. Una consulta, en lo que estaba exponiendo usted, ¿no? En cuanto al confinamiento de lo que es el spacer, ¿no? He visto otro método constructivo, ¿no? Que es prácticamente como ¿cómo se dice? Confinar la parte del spacer, pero solamente la parte de arriba, ¿no? Del marco donde veis la ventana, pero todo el largo, como una prácticamente una vigueta o una viga, pues, ¿no? Podría decir, en la parte del spacer, ¿no? De columna a columna, ¿no? Eso es lo que he visto, ¿no? Y mi pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que opina usted, ¿no? O qué tan bueno podría ser, ¿no? Ese tipo de construcción, ¿no? ¿Se refiere usted cuando es albañilería o ha visto eso en muros de concreto? No, albañilería. Ah, sí, en albañilería se acostumbra poner un pequeño dintel inferior a efectos de darle resistencia a la albañilería en la zona de la abertura, de la ventana, porque efectivamente ahí hay concentraciones de esfuerzos y es ahí donde tiende a agrietarse. Y bueno, son soluciones estructurales, algunos hacen esas viguetas, otros ponen, y la norma indica en algunas ocasiones, alambre asentado entre hilada a hilada, ¿no? El objetivo es que usted ponga ahí algo que tome las tracciones que van a aparecer por el cambio de rigidez. Si se diseña, funciona. Otra consulta, disculpe. Y en cuanto a lo que estaba mencionando de las viguetas, ¿no?
Ya en caso que pues ya sea por diseño, ¿no? Que nosotros queremos que haya eso, que diga esos dinteles, perdón, ¿no? Esos dinteles. Si queremos que haya esos dinteles para que no afecte, como estaba mencionando, ¿no? Sería, bueno, buscar otra manera, ¿no? De que, como por ejemplo el drywall, ¿no? Podría sustituir en ese aspecto, no sé si sería bien o desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué opina, ¿no? En ese aspecto. Definitivamente hay todo un mundo abierto para progresar en el uso de materiales alternativos y orientados hacia la industrialización. Los buritos de utilidad limitada fue una especie de industrialización. En lugar de hacer el muro de ladrillo en ladrillo, usted lo hizo vaciando concreto. Y yo supongo que en algún momento llegaremos a que hagan sus muros en una fábrica de prefabricados y los lleven y los ensamblen. Es cuestión de desarrollar las juntas de las esquinas que tienen que garantizar continuidad en toda la estructura frente a los sismos y que dicho sea de paso es el mayor reto que existe al usar prefabricados en nuestro país. Y los prefabricados, pues, no tienen que ser de 280 kilos por centímetro cuadrado, porque eso lo único que están haciendo es venderte caro algo que tú no necesitas. Para una vivienda, estas viviendas funcionan con 100 kilos por centímetro cuadrado de resistencia del concreto. Las viviendas que ustedes vieron en las fotos iniciales, su resistencia era de 100 kilos por centímetro cuadrado. Y su cuantía era la tercera parte de la cuantía de la norma. ¿Qué más les puedo decir? Funcionan. Que no están en la norma, cierto, no están en la norma. Por eso es que después se normó. Y ahora todos tenemos que seguir las normas. Pero hay. Y eso es importante, por ejemplo, para que el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros empujen que esas normas se revisen con criterios. Por ejemplo, ya que están tocando el tema estructural, la norma E060 que rige estas casitas es una norma que se basa en el ACI 318. El ACI 318 es una norma americana para edificios, para dwelling. Vivienda, hay otra norma. Pero a nosotros nos obligan a poner cuantías mínimas y espesores mínimos originados por una norma que es para edificios. Bueno, algún día cambiará eso. Y no es fácil, ¿eh? Yo he estado delegado en la Comisión de Actualización del Reglamento años y nunca pude conseguir que eso cambie. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque la gente sigue modelando sus muritos como si estuvieran empotrados en lugar de considerar su interacción solo estructura. Porque para hacer su interacción solo estructura no puedes usar nada que no sea un buen procesador de 64 núcleos y 128, ¿no? Y necesitas pues tus 128 gigas de RAM y cosas así. No lo puedes hacer en tu laptop. Entonces, no es que no se pueda, es que no se tiene las herramientas o no se invierte en tener las herramientas del caso, ¿no? Siga al siguiente. Listo. Ok, ingeniero, gracias. La arquitecta, a ver, déjame ver acá. Ah, Luis Ernesto Belis. Luis Sí. Ernesto Belis, ahí está. Sí, buenas noches. Mis saludos, ingeniero. Quería hacer más que una consulta, una pregunta de referencia sobre el trabajo que ha realizado. En los años 60, hubo un proyecto Previ, no sé si tiene antecedentes sobre eso. Se hicieron muchas investigaciones acerca de 48 proyectos, se presentaron a nivel internacional por un concurso y se desarrollaron en Ancón.
todos estos proyectos se desarrollaban por lo interesante que eran, y en todos estos proyectos hubieron manifestaciones de estos cálculos que se hacían entre el concreto y los estudios que se hacían, inclusive hasta en bloquetas, los ladrillos previos. Y hubo tantas experiencias y yo tengo varias intervenciones justamente en webinars y no he escuchado hasta ahora que se haga referencia a ese proyecto. Ha sido prácticamente olvidado. Había proyectos, por ejemplo, en el caso del tema que está usted tocando, en un tema, por ejemplo, con Uniqueto, que constaban, que eran unidades, no que eran levantadas elementos prefabricados de dos muros y techo, unos con ventana, otros con puerta, y armándolo como un Lego, terminaba una vivienda desarrollada, pues por supuesto uno compraba los módulos y hacía la vivienda que quería. Pero todo esto se ha cortado, ¿no? Y yo quería saber si es que tiene algún conocimiento sobre este tema. Yo ahorita estoy leyendo los libros que me los he conseguido, y estoy viendo pues que es sumamente interesante y de avanzada, ¿no? Gracias. Efectivamente, el proyecto Previ fue un salto muy importante. Y las viviendas que usted describe en Maranga hicieron muchas de esas casas que eran muros que tenían vacíos en el medio del muro y funciona. O sea, hay muchas soluciones, mi estimado. Esta que yo he descrito es una de tantas soluciones, pero hay todo un mundo por investigar, redescubrir, descubrir para abaratar la vivienda. Pero eso no lo puede hacer solo un ingeniero o lo puede hacer un maestro de obra. No, eso tiene que ser un equipo. Y en mi modesta opinión, son los colegios profesionales los que deberían liderar ese tipo de orientaciones a efectos de que todos aporten. Ahora, el gran tema de cuando la gente aporta es que existe pues el concepto de la propiedad intelectual. En este caso de las casitas, sinceramente yo lo hice como un aporte social. Nunca se me ocurrió tratar de patentarlo ni nada por el estilo, porque además yo pensaba de que tú no puedes patentar lo que es solamente consecuencia de un proceso de análisis y diseño estructural más sofisticado. Cualquier colega lo puede hacer y va a llegar a las mismas respuestas. Pero ese es otro tema, ¿no? Yo tenía conocimiento de Previ y sé, bueno, yo en los 60 todavía estaba en el colegio, ingresé a la uni del 70, sé que fue un desarrollo muy interesante y seguramente podríamos aprender mucho de ese desarrollo. Ok, ingeniero. Ingeniero, vamos a le voy a leer las preguntas que ingresaron al inicio, ¿no? Porque ya estamos seguros con el tiempo. Así que para no dejar de realizarlas, el arquitecto Luis Enrique Maco nos dice: ingeniero, un favor, ¿cuál sería la resistencia mínima del suelo para este tipo de proyecto en general? Y por ejemplo, en los suelos como ventanilla, ¿cuál sería la resistencia mínima y algunas consideraciones adicionales dado al tipo de suelo? A ver, no importa en qué suelo trabaje usted, salvo que sea un suelo que tenga problemas de licuación, un suelo arenoso con problemas de licuación, no importa, porque siempre podrá usted diseñar para resolver ese problema. Puede usted hacer mini pilotes, puede hacer pilotines, puede usted reemplazar la subrasante, puede hacer muchas cosas. Es decir, el suelo no es una limitante. Pero si usted no le va a hacer ningún tratamiento especial al suelo, usted puede encontrar que si las viviendas son simétricas, cuadriculadas,
Si la capacidad del suelo es del orden de 0,4, 0,5 kilos por centímetro cuadrado, para dos niveles no va a tener ningún problema. Ok, ingeniero. A ver, nos dice también que ingresó temprano una pregunta, nos dice, bueno, nos están solicitando su contacto para poder ubicarlo, contactarse con usted. Obviamente siempre los arquitectos necesitamos asesorías, así que si usted desea nos puede brindar su correo de repente, ¿no? Al final, para poder que todos tengan cómo poder contactarlo, ¿no? Igual nos dice también Mark Reyes, nos dice, ¿cuántos niveles se recomiendan como máximo para los muros de ductibilidad limitada? ¿Pueden aplicarse para multifamiliares? Sí, mire, yo personalmente edificio de 5 niveles, habré analizado, diseñado, construido y vendido unos 50. No tiene ningún problema. No los he usado en mayor número de pisos porque empieza a encarecerse, hablando como desarrollador inmobiliario, por otros criterios, ¿no? Empieza a encarecerse los temas de seguridad, la A120, etcétera. Cuando se va a más altura, lo único que pasa es que los muros empiezan a tener mayor espesor. Y al ser de más altura, ya no son muros que se consideren chatos y que están controlados por el corte, sino que van a ser muros esbeltos y que van a generar rótulas por flexión en la base, y por lo tanto van a requerir confinamiento en los bordes, y entonces se convierten en muros estructurales comunes y corrientes. Y hace mucho la arquitectura, hace mucho la continuidad, y lamentablemente, por criterios que entendemos, el arranque en base a estacionamientos en los niveles inferiores que no permiten continuidad hacia los niveles superiores, encarece pues definitivamente la estructuración, ¿no? O sea, pero bueno, pues esa es nuestra realidad, porque nosotros tenemos topologías de terreno que son tripas, ¿no? O sea, atomizamos los terrenos. Si tuviéramos mayores superficies en los lotes, otro sería el tema, ¿no? Ok, ingeniero. La arquitecta Fátima Gomero está pidiendo la palabra. A ver si... Adelante, arquitecta. Arquitecta Gomero. Había tenido una intervención. Ya, bueno, vamos a ver si hay otra oportunidad más adelante. Bueno, ingeniero, usted me dice si podemos hacer una pregunta más. Tengo ¿sí? todo el tiempo del mundo, depende de ustedes. Yo ya, estoy aquí, una más digo, porque sí estamos con la hora, porque tenemos un segundo okay. bloque. Así ya, que no hay problema. No sé si la arquitecta Fátima Gomero, porque de hace rato estaba levantando la mano, pero no sé por qué no está en línea. Si no, seguimos con la siguiente persona, ¿no? El arquitecto Ricardo Endo. ¿Arquitecto? Buenas noches, ingeniero Adolfo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En base a su experiencia, ¿por qué no se dio continuidad o se promovió a seguir utilizando las mallas electrosoldadas? Tengo una opinión sobre eso que no es muy simpática. Fue un tema de comercio, comercial. No es bueno tocar ese tema en público, pero esa prohibición tuvo un origen comercial. Ok, muy amable. Ok, ingeniero. Entonces, a ver, vamos a ver si hay otra pregunta. Bueno, tengo una mano levantada pendiente, pero no tengo. Bueno, acá hay una pregunta bien chiquitita, para ya con esta cerramos, porque ya el tiempo nos gana. Nos dice, ¿las vigas de vidrio pueden reemplazar a las vigas de cemento en vivienda social?
Sí, sí se diseña, sí. El vidrio es un material, y yo recuerdo cuando he diseñado muros cortina, que tiene ciertas características, y todo es cuestión de diseño, y el diseño va de la mano con el dueño del proyecto, que es el arquitecto. Una interacción entre el arquitecto y sus especialistas colaterales, los sanitarios, los eléctricos, los electromecánicos, los estructurales, siempre enriquece el proyecto. No deben ser disciplinas ajenas que después se van a reunir cuando empiezan a haber conflictos. El BIM ayuda mucho en eso, pero el que lidera el proyecto debe disponer de 15 minutos, 20 minutos, una vez al mes, y llamar a sus especialistas y decirle, oye, bueno, ¿cómo vamos en esto? ¿Cómo vamos en lo otro? ¿Va por aquí? ¿No va por aquí? ¿Incluso allá? ¿Pongo esto? ¿No pongo el otro? Pero la verdad, no tenemos esa costumbre. Y nuestra profesión requiere de equipos. Así de simple. Listo, ingeniero. Bueno, creo que ya hemos cumplido con nuestro programa, con usted. Así que agradecemos mucho su presencia y obviamente que sea parte de nuestras capacitaciones del CAP Regional Lima. Y nada, arquitecto Alberto Champion. Sí. ¿Le doy el espacio? Sí. Gracias, Angela. Bueno, primero pues agradecerte, Adolfo, tu excelente charla. Creo que muchos hemos aprendido más de lo que nos quedamos estudiando en la universidad, porque son cosas nuevas, ¿no? Y creo que será de provecho de todos los participantes que están acá presentes, que en buen número se han acercado a escuchar estas charlas, que a veces son pues áridas para nosotros los arquitectos, charlas de estructura, de construcción, ¿no? Un poco áridas, pero al fin y al cabo son de una enseñanza que nos puede ayudar en cualquier momento que no sabemos qué proyecto nos puede tocar, ¿no? Te agradecemos nuevamente, Adolfo, tu participación, el compartir tus conocimientos, y agradecemos al público presente que se ha dignado asistir a la charla. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Ángela. Nada, Beto, un gusto poder gracias. Colaborar siempre a disposición de los amigos. Gracias, buenas noches, Adolfo. Ha sido un gusto. Sí, ingeniero. Ha sido un gusto participar. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Sí, igual, ingeniero, le comento, si gusta, nos puede regalar su correíto en el chat. Yo te lo paso todos después, los que quieran. Ángela, si gustas, perfecto. Yo te lo paso, no te preocupes. Ok, no hay problema. Para poder, con me van a preguntar, así que... Hace 40 años. Sí. Listo. No empieces a decir años, compadre, que me pongo nervioso. Buenas noches, señores arquitectos. Muchísimas gracias, ingeniero. Sí, igual como les comenté desde un inicio, hay una segunda charla a cargo de MAPEI, que en representación está el ingeniero Gustavo Sanabria, que es jefe comercial. Así que él nos tiene el tema soluciones innovadoras para vivienda social. Así que, Gustavo, bienvenido en este segundo gracias. Bloque. Muchas gracias, ¿me escucha gracias, bien? Gracias, arquitecto. Sí, arquitecto, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tiempo, y bueno, pues estamos llanos a absorber todo su conocimiento que nos desea pasar. Gracias. Gracias, arquitecto. Bueno, ingeniero soy yo, arquitecto. Ah, eres ingeniero. Bueno, pues ya, te subimos de categoría, no te preocupes. Sí, muchísimas gracias. La del ingeniero Adolfo. Son las bromas sí. de siempre. Claro. Justo. Sí. Bueno, bienvenido, ingeniero Gustavo Sanabria. Igual quiero darles le robo 30 segunditos, claro. porque obviamente quiero darle obviamente el agradecimiento a MAPEI, ya que ellos son auspiciadores del proyecto Valora Nuestro Barrio, ¿no? Así que ellos, MAPEI, tiene más de 80 años de experiencia en puestos a disposición de todos nuestros clientes, bueno, sus clientes. Ellos tienen un liderazgo que proviene de continuo compromiso en la investigación y el desarrollo con sentido de sustentabilidad. El grupo MAPEI es un equipo formidable con sentido de desafío. La calidad de su construcción es lo que más marca la diferencia para ellos. Así que son líder mundial en la producción de adhesivos, selladores y químicos para la construcción. Así que con este previo le doy el pase, ingeniero Gustavo Sanabria. Adelante.
Gracias, Ángela. Gracias, arquitecto Chapion. Voy a proceder a compartir la pantalla, Ángela. Adelante. Una... Yo le confirmo, a ver. A ver, confirma si se visualiza. En presentación, lo coloca, sí. Por favor. Ya. A ver, se me... que se me esconde. A ver, en la parte inferior, abajo, en el lado derecho, ahí, al costado del zoom, más o menos. Ahí está, perfecto. Ok. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta breve, una corta presentación que he realizado un poco en torno a lo que es nuestras soluciones o algunas de nuestras tecnologías que van de la mano con lo que es construcción de viviendas de interés social. Tenemos MAPEI, cuenta con 16 líneas de productos, más de 5.800 productos, son muchas tecnologías que van desde los cimientos hasta los acabados. Realmente tenemos mucho que ofrecer, y solo me he limitado por el corto lapso, el corto tiempo, de mostrar algunas innovaciones, o sea, tecnologías que tal vez no conocen, y que sería bueno, esto es una excelente oportunidad para compartirlo con la audiencia, con todos los que están participando. Lo he agendado en tres, vamos a decir, campos o acciones, que serían los promotores de adherencia, con una tecnología, un producto innovador, un producto único desarrollado e investigado por MAPEI, que es el Ecoprint Green. Después, la que es protección del acero de refuerzo, en esta charla que hizo el ingeniero Adolfo, se muestra mucho de lo que son las posibilidades que puede generar una construcción de estas características, que comienza con un primer nivel y después hacen, poco a poco va aumentando, va colocando otro segundo nivel, otro tercer nivel, el nivel de los recursos y las posibilidades lo den, ¿no? Y es muy común ver en todo el Perú lo que llaman las famosas mechas, que son todos esos aceros expuestos que se quedan en los niveles esperando que va a continuar con una nueva etapa, ¿no? Y finalmente, las impermeabilizaciones para techos, creo que es un tema que está tomando ahorita más fuerza. Antes no se le prestaba mucha atención a la impermeabilización de los techos y se tomaban, vamos a decir, algunas soluciones domésticas o el uso de lo que llaman los bloques de los paneles de arcilla, algunas cosas que tomaban como una solución impermeabilizante. Sin embargo, aquí hay tecnologías nuevas, pues tecnologías de fácil de uso. Todas estas son tecnologías enfocadas a lo que llaman do it yourself, o que tú lo hagas tú mismo y que sean fáciles de instalar, ¿no? Ese es el enfoque. El Ecoprint Green es un promotor de adherencia listo para usar, tal cual como lo ven en la imagen. Es un producto que viene en un envase como una pintura y se aplica directamente sobre aquellos soportes que requieren una adherencia mecánica. En ese edificio que ven ahí, es un edificio ubicado en San Isidro, toda la fachada, un edificio de gran altura, necesitaba construido con muros, como lo ven ahí, el tipo muro de portante. Ahí normalmente lo que hacía era que picoteaban todo el muro para lograr una mejor adherencia para recibir después un tarrajeo. En este caso, ya con esta tecnología, no hay que hacer ese picoteo, que naturalmente debilita y le pierde sección al muro, y naturalmente le va a perder resistencia final a lo que buscan con este tipo de acciones, ¿no? Entonces, es un producto listo para usar, se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficie, incluso tiene una altísima adherencia sobre productos que no tienen absorción, como el vidrio o los metales, y es de fácil uso, obviamente, porque es un producto listo para usar, como lo ven, un envase que solo se aplica directamente sobre el soporte, y se ahorra todo ese proceso del picoteo. Realmente, en muchos proyectos ahorita a nivel inmobiliario en Lima se viene utilizando esta tecnología porque facilita el proceso constructivo, aumenta los rendimientos de entrega de los proyectos y naturalmente genera una solución que no va a generar un desmonte, que no va a haber ruido y que naturalmente aumenta la el rendimiento o el PER CPM que pueda tener ese proyecto. Entonces es una solución
que las comparto con ustedes para que la tengan en consideración, un producto innovador de Mapei. Aquí pueden verlo aplicado sobre un soporte de una viga lisa, así, de un muro liso donde no había ningún tipo de picoteo, y apenas una espera de 2 horas después de aplicar el producto ya se comenzó a hacer el tarrajeo del muro, así como lo ven en la foto, generando una adherencia extrema sin necesidad de algún tipo de picoteo, de algo que había que hacer previamente para mejorar la adherencia de ese tarrajeo. Entonces es un producto que viene en un balde de 10 kilos, tiene un consumo muy, un rendimiento muy bueno, varía entre 35 y 50 metros cuadrados, de acuerdo a la absorción de soporte. Realmente cada balde de 10 kilos de esto puede ser un costo que está alrededor de unos 5 o 6 soles por metro cuadrado, incluyendo mano de obra. Entonces, estamos hablando de una solución que puede mejorar, aumentar los rendimientos y naturalmente sin afectar la estabilidad o el compromiso de esa estructura. Después tenemos una tecnología en una línea que llamamos, eso ingresa en una línea muy amplia de Mapei, que es la línea de Concrete Repair, la línea de productos de reparación. Hago mención a este producto, que es un producto para inhibir o proteger el acero expuesto contra la corrosión del medio ambiente e incluso contra la corrosión que pueda ocurrir una vez embebida, cuando no se respetan los recubrimientos necesarios que necesitan las secciones de elementos de concreto armado para protegerlo del medio ambiente. Entonces eso es muy común, como pueden ver, todas esas mechas que ocurren en muchas construcciones que se hacen por etapas, le ponen unas botellas de plástico, algo que simula protegerlas, o los enrollas con papel. Eso básicamente lo que hace es tratar de aislar el contenido de oxígeno del ambiente, que es una parte promotor del efecto de corrosión. Esto no, esto realmente es un producto que se aplica directamente sobre el acero y genera una capa pasivadora que evita o inhibe la promoción de corrosión sobre este elemento. Entonces podemos tener extendida, sin compromiso y sin daño, ese acero, y que incluso una vez aplicado el producto va a incrementar la adherencia del concreto sobre ese acero tratado con esta tecnología. El producto es fácil de aplicar, tal cual es una bolsa, en una bolsa de aluminizada donde está un polvo en un contenido de 5 kilos que se mezcla con 1 litro de agua y se aplica con brocha, tal cual como lo ven en la imagen, directamente sobre el fierro expuesto. Eso es todo lo que hay que hacer realmente, se aplica a 2 manos y se logra un espesor final en esas 2 manos de 2 milímetros. Eso ayuda y protege la superficie del concreto por un periodo de 2 años. Si le aumentamos el espesor con una capa adicional, podemos llegar hasta 5 años de protección, y es una barrera protectora del acero de refuerzo y garantizamos de que no haya haber un incremento en el daño, pues, en la estabilidad de futuro del elemento concreto armado. Entonces, realmente si ocurre que la quieran hacer una protección, el acero mantenga algo de corrosión, lo que hay es que una limpieza con un cepillo de alambre, nada más para remover la parte de corrosión que está suelta, que está no adherida ya al acero, y aunque se presenta el acero todavía en una condición amarillenta, no hay problema, se coloca directamente sobre ese refuerzo de acero, este inhibidor, este mortero, que se aplica con brocha y ya queda protegida la superficie. Muchos constructores la usan porque tienen una parada o hay un proceso donde no han podido continuar con el proyecto. Ahorita con la pandemia muchos clientes nos solicitaron este producto porque quedaron con muchos refuerzos o aceros o varillas almacenadas y necesitaban protegerlas. Entonces lo que hicieron fue utilizar grandes cantidades de estos productos para pintar sus aceros y mantenerlos en el almacén, almacenadas hasta que reactivaran otra vez el proyecto y manteniendo estable y garantizando una estabilidad del acero. El producto es una bolsa, tal cual como la ven ahí, una bolsita de aluminizada de 5 kilos. Varía los rendimientos de acuerdo al diámetro de la varilla, desde 1/4 a 1.5, o sea, te puede rendir, por ejemplo, una varilla de 3/8 pulgadas, te puede rendir una bolsa para aproximadamente unas 4.7 varillas de 9 metros de largo por cada bolsa. Estamos hablando
de que son casi 42 metros lineales de protección en dos capas a un espesor de 2 milímetros para rendirte estas características o estas condiciones. Realmente es un producto que fácil de utilizar. Normalmente lo que hacen es trabajar con químicos, inhibidores de corrosión, o sea, no inhibidores de corrosión, convertidores de óxido o removedores de óxido. Esos son ataques químicos que le estamos haciendo al acero y realmente no lo estamos protegiendo. Lo que tenemos que buscar es una protección, y esa protección se tiene que lograr con un producto que tenga una alcalinidad similar al acero y que además tenga coincidencia y confine también el concreto al momento de utilizarse. Esta es una tecnología diseñada exclusivamente para las condiciones de conservación con un inhibidor de corrosión directamente sobre la varilla de refuerzo. Y finalmente, tomando el tema de los impermeabilizantes para cubiertas, esto es una tecnología de una membrana líquida, realmente una tecnología mucho más sencilla, es un producto listo para usar, también se aplica directamente sobre los techos, sobre muchas características del techo, forma una barrera impermeable elástica, elastomérica, como llaman, de alta resistencia a los rayos UV, resistente naturalmente a la lluvia, de fácil aplicación, no tiene mayor complicidad que un rodillo o una brocha para su aplicación, no le aumenta más peso a la superficie o al techo, realmente es una carga muerta que estaría evitando porque la densidad de este producto, una vez aplicado, un espesor aproximadamente de 2 milímetros, no va a generar un peso no mayor a 3 kilos por metro cuadrado, realmente es una cosa muy pequeña, realmente comparado a lo que puede ser una solución con mantas asfálticas o otro tipo de soluciones como los ladrillos que venían utilizando. Así que fácil de aplicar, de un color incluso diseñado con colores hasta generar una acción de reflectancia que pueda ayudar a conservar una temperatura más agradable dentro del ambiente de la edificación. O sea, eso es una solución que pudiéramos no solo aportar una impermeabilidad, sino también un alto contenido de reflectancia solar. Entonces podemos hacer impermeabilización o aislamiento térmico en un solo producto. Entonces tenemos dos versiones, son el Aquaflex Techo LA y el Aquaflex Techo Maxi LA, vienen en colores blanco, en gris, en rojo teja, más o menos son los colores que se trabajan cuando requieren hacer alguna impermeabilización. Vienen dos presentaciones de 1 galón y de 5 galones, con rendimiento que varía entre aproximadamente entre unos 15 hasta 20 metros cuadrados te puede rendir una envase de 5 galones. 1 galón te puede dar entre 3 y 7 metros cuadrados. Eso cuando hay grandes extensiones, se recomienda colocar entre capa y capa, una vez que están pintando, una malla o una tela, que es una tela de polipropileno, que le va a aumentar las resistencias a las tensiones que pueda ocurrir por los cambios de temperatura que ocurre en un techo. Un techo en Arequipa, por ejemplo, ahorita le voy a mostrar un proyecto en Arequipa, un video interesante de un hospital emblemático en la ciudad de Arequipa, donde naturalmente podemos tener el día una incidencia muy, muy importante de los rayos UV y en la noche baja la temperatura. Entonces, tenemos inflexiones de temperatura que los va a recibir la estructura y la estructura va a generar alguna deflexión o algún comportamiento que al colocar este tipo de soluciones va a soportar esos cambios o esas retracciones que puede haber en la estructura. Entonces ahí les comparto este breve video, un video de un proyecto que terminamos el año pasado, interesante, con el Hospital Honorio Delgado en la ciudad de Arequipa.
Bueno, Adela, como dije, una presentación corta. Tenemos muchas tecnologías que ofrecer. Los invitamos a visitar nuestra página web, www.mapei.com.pe. Ahí tenemos un sinnúmero de soluciones. Nos pueden seguir a través de las redes, en Facebook, Instagram. Estamos constantemente haciendo capacitaciones y mostrando nuevas tecnologías. De hecho, hoy estoy en la ciudad de Ica. Tengo dos eventos de capacitaciones en estos dos días con la gente de Sencico y con a través de todos nuestros distribuidores y creo que es parte de que conozca un poco a MAPEI, nuestra tecnología, nuestros productos y cómo podemos apoyarlo. Ahí están mis contactos, mi correo, mi celular, a la orden, lo que quieran, que con gusto los podemos orientar. Así que agradezco el tiempo y seguir apoyando al colegio. Naturalmente fuimos parte de la remodelación de la fachada, realmente todo extraordinario, un trabajo muy, muy bueno, se hizo en la fachada de la sede del colegio y muy ahorita, muy de lleno, estamos trabajando con todos ustedes con el proyecto de valor en nuestro barrio. Así que creo que ahí seguimos de la mano con el Colegio de Arquitectos y comprometidos pues de crecimiento del colegio y de todos sus agremiados. Okay, muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Ingeniero. Pero se está cayendo la mayólica, por si acaso. No, se está despegando. No, mentira, sí. Mentira, es una broma. Es una broma. Sí, muy justo. Agradecido por su charla, ¿eh? Muy agradecido, arquitecto. Acá todos aprendemos algo todos los días. Ingeniero. Sí, justo, gracias. Disculpe la broma, pero... Sí, justo siempre, arquitecto. Siempre bromeamos arquitecto. Con los ingenieros. Nos sí. Tomamos el pelo. Nos tomamos de ambas partes. Es común. Nos tomamos el pelo. Es común. Es común. Sí, justo ingeniero, bueno, arquitecto también, antes de cerrar, hay dos consultas, a ver si las podemos resolver rapidito. Nos dicen, ¿hay colores variados en el Aquaflex? Sí, en el Aquaflex tenemos diseñados tres colores, que son el blanco, el gris y el rojo teja. Sin embargo, te puedo comentar que hay un proyecto especial que tuvimos que hacer en la región, eso fue básicamente en México, que están pidiendo color naranja. Bueno, se formuló y no hay problema, se hizo color naranja. O sea, pero eso es las bases, pues una base acrílica con alto contenido de sólido que permite una pigmentación. Ok. Hay otra consulta, a ver, nos dice, interesante el efecto térmico que puede afectar el color del producto para la cobertura de techo para los ambientes internos. No, ese es un comentario. Nos dicen también, ¿tienen productos para uso en terrajeos de cielo rasos en Tecnopor? Ah, muy buena. Esa última parte es lo más importante. Hay esas losas aligeradas que colocan el Tecnopor. Tienes el dolor de cabeza para colocar el terrajeo porque comienza, no hay una adherencia y empieza a haber mucho agrietamiento. Ese producto que les hablé al principio, el Ecoprin Grip, ese producto es una resina acrílica. Realmente tiene una adherencia extrema y lo que te va a crear es una capa, al que está consultando, una capa como un papel de lija sobre toda la superficie. Y sobre eso vas a lograr hacer una adherencia adecuada de tu terrajeo por efecto mecánico. Va a ser una adherencia mecánica. Entonces ese producto es perfecto para lo que tú estás consultando. Ok, una última pregunta, ingeniero, para estar ya todos ok con las respuestas. Nos dice el arquitecto Ferreiros, ¿la adherencia del Ecoprim aplicado en muros como acabado final, por cuánto tiempo aproximadamente resiste a la corrosión y a la humedad? Ok, el producto Ecoprim Grip es un promotor de adherencia, no un acabado. Es para recibir después un acabado, sea un terrajeo, sea una mayólica, sea un pegamento, sea cualquier otro tipo de... Es un promotor de adherencia, no para estar expuesto. Realmente su adherencia está para que tenga unos valores más o menos orientados. La adherencia de este producto es de 4 megapascales. Para que lo comparen, un pegamento de mayólica blanco flexible que pueda generar, que básicamente su uso es un pegamento, tiene una adherencia medía en megapascales que no pasa de 1 megapascal. Esto tiene 4 veces la adherencia de un pegamento, de mayólica, ese tipo de cosas. Y realmente es un producto que se aplica con brocha, con pintura en 2 capas. Espero haberle aclarado la consulta al arquitecto que hizo la consulta. Sí,
Con gusto. Última. Ahí está mi correo. Sí, justo, si de repente por el chat lo puede colocar, su dato, su contacto. La última pregunta nos dice, ¿hay algún producto para nivelar el piso de espesor? Sí, nosotros manejamos una línea de productos que son autonivelantes. Son una línea muy completa, son más de 100 productos. Eso depende de las características, pero sí manejamos autonivelantes que varían para lograr niveles que van desde 1 milímetro hasta 10 milímetros en una capa, o desde 3 milímetros hasta 50 milímetros, o sea, 5 centímetros en una capa, y 100% autonivelante. O sea, Vapey tiene una línea muy completa de productos autonivelantes que con gusto nos podemos atender y nos podemos asesorar al respecto. Ok, entonces, Gustavo, muchísimas gracias por tu intervención en este primer evento con Mapei. Así que esperemos invitarlos, obviamente, para otra oportunidad. Así que, nada, muchísimas gracias por su presentación. Así que, arquitecto Alberto Champion, tiene el espacio para el cierre. Sí, sí, sí. Nuevamente repetir, pues, el agradecimiento, su tiempo, su conocimiento. Y se va usted, pues, con un título honorífico de arquitecto también, pues, que le he puesto. No, por la equivocación. Mil disculpas, ingeniero. Con gusto. Mira, son chances que nos damos siempre entre ingeniero y arquitecto. Yo soy hijo de arquitecto y soy venezolano, peruano, tengo dos nacionalidades, pero mi padre, que en paz descanse, y mi tío eran arquitectos de renombre en Venezuela, realmente arquitectos de mi padre que estudió en Berkeley y mi tío en Harvard, o sea, arquitectos del año 50 y del año 46. O sea, sí, pues eran otras camadas más otras camadas fundadores de la estudiosos de arquitectura. Sí, sí, sí. así es. Muchas gracias por participar, gracias por darnos sus conocimientos y enseñarnos los productos.